¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal de La Caravana al Voice. Programa número 68. Hace rato que no nos encontramos fuera de lo que es una transmisión o de las notas que subimos en este mismo canal o los resúmenes de los partidos, pero la actualidad de al Voice, andar un poco convulsionado, si se me permite, ameritaba que hace algunas semanas venimos hablando con Darío Stefanato, que nos acompaña en este programa, para vivir la actualidad o para repasar la actualidad de las cosas que vienen sucediendo. Darío, primero que nada, gracias por el tiempo, bienvenido. De nada, de nada. Te quería preguntar así de arranque. Darío Stefanato, ¿director deportivo o manager? ¿Cuál es el rol y cómo lo definís vos? Bueno, lo que es desde el club, estoy presentado como director deportivo. En sí es un poco de las dos cosas, ¿no? Porque yo siempre digo que este cargo que yo cumplo en al Voice, en todos los clubes es distinto, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como en todas las decisiones que se toman en la vida y fundamentalmente en los clubes, tiene mucho que ver el contexto, ¿no? Entonces, no sé, por ahí mi función abarca desde... yo soy encargado fundamentalmente, digamos, como para arrancar, desde lo que sería el director deportivo manager de primera y de reserva. O sea, no sería un director deportivo de todo el fútbol de Alboy, okay. Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero así como me encargo por ahí del plantel de primera, de una contratación, del técnico, de la logística, junto con la subsecretaría de fútbol, ¿no? Sí. Por ahí me encargo también de lo que es colaborar con la utilería de reserva, la vestimenta de los chicos, la promoción o no de chicos de... en conjunto con Gustavo Rodríguez, que es el coordinador de inferiores, y Juan Huerta, el técnico de reserva. Coordinador técnico de inferiores, Gustavo. Claro, las dos cosas, claro. Entonces, junto con Juan y Gustavo, ¿qué chicos, por ejemplo, de sexta, quinta y cuarta, suben a reserva? ¿Qué chicos de reserva los probamos, no funcionó, bajan a las inferiores? ¿O se promueven, como esta semana, por ejemplo, algunos chicos que se promovieron a primera? Bueno, pero fundamentalmente, digamos, me encargo de lo que sería primera, reserva y todo lo que está periférico, ¿no? Esto que te dije, logística, planificación de la semana, el lugar de entrenamiento, mejora de los lugares de entrenamiento o de las comodidades, un poco de todo. También desde la parte administrativa colaboro. Por eso te digo, no hago el trabajo que hace Francescoli, sí, que es el manager de River. No hago seguramente por ahí lo mismo que hace Bacedas, qué sé yo, digo por ahí los más renombrados, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es distinto porque obviamente el contexto de los clubes son totalmente distintos. Bien. Detrás, o de manera conjunta con la subcomisión de fútbol. Subcomisión de fútbol. Héctor Capurro, Nicolás Cambiazo, Martín Figueira y Darío Stefanato. Darío Stefanato. ¿Esperabas esta posición, este rol? ¿Te cayó de arriba? ¿Fue muy pegadito ahí a tus últimos partidos como jugador? No. Bueno, ya hace un montón, ¿no? Pero o no tan montón, pero bueno. Octubre del 2021 lo repasábamos, sí, hace un ratito. Recién. Sí, pero yo tomé la decisión en los días, no sé qué días de diciembre. Habrá sido 10, 15 de diciembre, pero no, el día que tomé la decisión, al día siguiente fui manager, pero Nico venía ya desde mitad del 2021. Metiéndote ficha. Sí, tratando de convencerme, y yo siempre le dije que no, hasta ese día, y literalmente fue ese día, y me acuerdo que la decisión fue charlando con uno de mis amigos, hablando mucho con mis amigos, todo, pero fundamentalmente con uno de mis amigos que me hizo ver par de cosas que yo ya, cómo hablaba, cómo pensaba, qué mentalidad tenía, qué postura tenía frente al club. ¿Estabas quizás un poco más afuera de la cancha que adentro? Exacto. Me acuerdo que me dijo... Ya está para otra cosa. Joder. Él no querían que me retire, sinceramente. Sí. Mis amigos, mi familia, nadie quería que me retire. ¿Vos? Yo tampoco. Pero fundamentalmente porque me hubiese gustado despedirme de mis amigos y de mi familia en la cancha. Y yo sentía que ese semestre yo estaba bien y que no jugaba. Buena decisión del técnico. Y sentía que podía. Pero más allá de eso, con la charla que tuve con él, me hizo ver que el pensamiento que tenía, la forma en la que me expresaba y en lo que pensaba
sobre el club y las cosas que había que mejorar y el, conociendo mucho la vuelta de tuerca la interna había, del club. La vuelta de tuerca que había que darle al club. Sí. Me dijo, bueno, dejate, joder, mirá la cabeza que tenés, ¿te preparaste para eso? Sí, si ¿ya tanto, habías hecho el curso de técnico? Sí, de técnico, todos los cursos había hecho. El único que hice... Ah, no, no, ahí justo también me había recibido. ¿Cuáles son todos los cursos? Bueno, había hecho el... No te voy a pasar el currículum. A grandes rasgos. Nah, bueno, a grandes rasgos, digamos... Aparte de tu experiencia, digamos, le agregaste... No, curso de técnico, sí. De director deportivo. Ahí está. Y bueno, y después hice un montón de otros cursos. Análisis de video, oratoria, liderazgo, la diplomatura en política y gestión deportiva. ¿Se aprende más en lo teórico o en la práctica todo eso? No, en la práctica. En la práctica. Lejísimo de... La carrera de periodismo es más o menos parecido. Se aprende en la práctica, en la experiencia, en el día a día. Que en todos los rubros, pero todo suma. Todo no, suma, por supuesto. Todo sirve. Yo siempre digo, yo hice profesor de educación física también, que no me recibí. Cuando me fui estudiante, ahí tuve que dejar, ya no me daban los tiempos. Y bueno, he hecho de análisis de video, hice dos, y la verdad que soy malo, pero bueno, siempre, diría muy malo en lo que es en manejar la máquina. Ah, ok, ok. La herramienta, el manejo de herramientas. Sí, sí, sí. Pero no en el concepto de lo que estás buscando. No, en eso no, bueno, sé, es opinable. Pero no, claro, no soy bueno para frenar la jugada, compaginar, pero sí todos los cursos siento que sirven para complementar un grupo de trabajo. Digamos, si un día, yo cuando hice el primer curso de video, fue hace muchos años, todavía tenía la mente de que iba a ser técnico, y decía, bueno, si no voy a hacer, por más que no voy a hacer la compaginación de video, si yo le voy a pedir a vos que vas a ser mi analista de video, tengo que saber qué pedir. ¿Qué te piden? ¿Dónde te puedo? ¿A qué apuntar? Claro. Entonces, y así un montón de otros cursitos más chicos que he hecho generales. El último fue el de la Diplomatura de Política y Gestión Deportiva, que el club tiene el convenio con la UNSAM, digamos, de los más representativos, puedo decir de alguna manera. Para cerrar el capítulo de personificar a Darío Stefanato, la última pregunta es, ¿hoy sos empleado del club? Sí, trabajo para el club. ¿Pero trabajás para el club a voluntad o mirá, como un empleado? Esa es la pregunta. Trabajo como un empleado porque le dedico las 24 horas del día, todos los días, los 365 días del año. Pero eso por una, no sé, una patología que tengo. Una vocación. Una vocación, una pasión que tengo. Este cargo... Parece que es un tema que a mí mucho no me gusta tocar, lo voy a tocar muy por encima porque a veces pareciera como... No es un tema que me gusta hablar mucho. Se puede no responder, no hay obligación. No, yo te respondo todo, lo que no... Sí. Vos ya sabés que, lo que te puedo responder lo respondo y lo que no te digo no te lo puedo responder. Perfecto. Son reglas del juego y se aceptan. No, lo que digo es que sí es un cargo que tiene que estar, que es remunerado. O debería ser remunerado en todos los clubes, pero hay contextos de clubes, o sea, y hay momentos. Y así como hay un montón de otros cargos en el club, u ocupaciones más bien que cargos, que no son... Como por ejemplo, comisión directiva no puede estar atado a ser por estatuto. Prensa, los chicos que trabajan en prensa, bueno, no sé, marketing, no sé... Abogado, muchos colaboradores de fútbol amateur, cualquier otra división, el fútbol futsal, amateur, la que fue. Hablar, en los deportes, en todo. Pero bueno, particularmente este sí, me demanda todo el día y no puedo ir a trabajar. Hace poco me dijiste una frase que me quedó grabada, que era, tendrían que estar un día acompañándome de acá para allá. Sí, una semanita conociendo. Pero nada, le digo jodiendo porque... Por supuesto que lo hago con muchísima pasión. Sí, por supuesto, si lo asumiste, hacerse cargo. No, sí. Que uno asume. Ni hablar de compromiso. Y bueno, ¿Sentís que alguien pone en tela de juicio el compromiso tuyo con el club? No creo. No sé, pero en realidad sí, alguno debe haber, porque siempre hay para... Si te guías por las redes, por ejemplo. Hay de todo, probablemente. Hasta el que le gusta. Mayormente no lo notás, al contrario. No, yo siempre digo que a mí, yo con la gente de Arboy tengo muy buena relación y lo agradezco todos los días de mi vida porque es el lugar donde viví
donde vivo y voy a vivir el resto de mi vida. Entonces, agradezco tener esa situación. Hay muchos ex dirigentes o gente que trabajó en el club, que hincha del club, que hoy no puede venir a la cancha. O si viene, viene encapuchado. O sea, para mí sería... lo peor que te puede pasar. Creo que podría vivir un mes. De esa manera me moriría de tristeza si me pasa eso. Bueno, para meternos en los temas ya un poco más futbolísticos, primero te pido, si te acordás bien cómo es, para repasar, porque es un tema recurrente que nos preguntan en las transmisiones, en las redes y todo, la situación de Octavio Bianchi y de Nacho Vázquez, los dos a préstamo. Octavio, ¿hasta cuándo a préstamo? Los dos están a préstamo por un año y tienen opción de hasta compra. Hasta diciembre de este año. Hasta entonces. Diciembre de este año, hasta diciembre de este año. Los dos vuelven el año... O sea, si Rosario Central no hace uso de la opción en diciembre, el 1 de enero o el 3 de enero, Bianchi tiene que estar entrenando en el Boys. Los dos. Los dos. Los dos, sí. Ok. Bueno, esa es una pregunta. Hoy son los únicos dos jugadores que quedan a préstamo del club, que son patrimonio del club. Y ya que nombramos, bueno, al plantel 2022 y lo que nos convoca más que nada a la charla esta, el plantel 2023... Sí. ¿Por qué tanta diferencia entre lo que fue aquel plantel del año pasado y lo que es este? Bueno, por supuesto son prácticamente la mitad del plantel distinto, nuevo. Bueno, eso influye bastante. Pero digo, quizás el año pasado había algunos jugadores que llegaron con más renombre, quizás no Octavio Bianchi, seguramente, pero quizá un Brandán, un Barrientos, un De Sábato, jugadores... más renombre, un poco más de trayectoria que los que pudieron venir este año. ¿Por qué? Mucho más. Brandán, sí. Yo no sé si los demás mucho más de renombre. Sí que estuvieron un año fenomenal. Sí. Que son jugadores. Que como hablábamos antes, se terminaron magnificando algunas cosas. Seguramente. Pero si uno lee de antemano la cartilla de Albois 2022 y la 2023, uno por los nombres ya se da cuenta que es superior la del año pasado que esta. ¿Por qué? Bueno, ¿Se apuntó distinto? No. Mirá, yo, para arrancar desde un principio, cuando acepté el cargo, hablé con Nicolás de esto, de que quería enfocarme en primera y reserva, que quería que siga la subcomisión de fútbol, que no quería que se vaya nadie de todos los que estaban trabajando en el club. Y mi primer y fundamental objetivo para el 2022 era sanear el club. Ser competitivo, por supuesto, desde lo futbolístico. ¿Sañar el club desde qué punto de vista? Desde lo económico. O sea, proponer un presupuesto y no salir, desalinearse de ahí. Eso ni hablar, pero sañar el club era que teniendo un año productivo deportivamente, que ojalá sea el ascenso, aunque no era el objetivo lógicamente, uh-huh. El objetivo primordial, ¿no? Por supuesto, sí. Después porque si, todo, queremos si aparece, todos los años seguir ascendiendo. Sí. En el 2009-2010 tampoco era el objetivo principal ascender. Claro, claro. Era meterse en la pelea, quién, llegar a una promo. ¿Quién no quiere y soñar se llegó? Con eso? Está claro. Sí. Y es más, tenía como mi ilusión de por ahí que sea a mitad de año. Ya a mitad de año tener alguna venta o algún cargo o un préstamo con o cargo. O sea, quizás valorizar el fútbol de Albois. Exactamente. No, y además, que por ahí hoy con el tiempo nos olvidamos, pero... había empleados que se le debía, el plantel estaba un poco retrasado, que ya se había acomodado bastante. Para ese entonces un poco ya se había acomodado el plantel, porque bueno, nosotros en pandemia estábamos, no me acuerdo si 3 meses y medio, 4 atrás, volvimos a entrenar ya casi con 1 mes y medio atrás, que se mantuvo bastante. Eso, más algunos premios, obviamente. Y nosotros ese objetivo económico recién lo cumplimos a principios de este año. La famosa frase de Nicolás Cambiaso cuando mostremos los resultados del mercado de pases. Claro. Y después la conferencia acá diciendo producto del mercado de pases, Albois se capitalizó, pagó deudas. Sí, además se capitalizó. Pero bueno, hoy el plantel está al día. Justo por un tema personal está retrasado unos 2 días del pago, pero es muy puntual esto. Pero digamos, el plantel tiene cobrado hoy en junio, ya tiene cobrado mayo. No, porque va a cobrar mayo ahora. Va a cobrar mayo. Por eso te digo, te está retrasado unos días. Para el ambiente del fútbol es estar al día. Sí, lamentablemente sí. Sí. Los trabajadores también están ahí, los trabajadores fuera, los jugadores también son trabajadores, pero los trabajadores fuera de los que son de los deportistas o del cuerpo técnico, eso también lo está.
nos hemos capitalizado con jugadores, pero también nos hemos capitalizado en el lugar de entrenamiento, de lo que te hablo de primera y de reserva, ¿no? Porque también acepto que por eso te digo, tampoco lo quiero hablar mucho, porque no es un tema particularmente que a mí me toque el tema de las inferiores, más allá de que estemos muy conectados, ligados, recontra conectados, y que me súper interesa, pero más como socio, digamos, que en el cargo. Y bueno, eso se cumplió. Sentí la frustración de no tener la posibilidad de ascender o de pasar alguna fase más, por lo menos el año pasado, sí, está más que claro que sí. Pero ese objetivo se cumplió. Y después para este año, no solo a principio de año, sino ya cuando arranqué en 2021, la idea era ser un equipo otra vez competitivo, apuntar a un poquito más de lo que se apuntaba, ¿no? De lo que no fue el año pasado, que fue un año excelente, diría. Sí. O muy, 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 muy bueno. Cosa de seguir capitalizándonos, tener recursos genuinos del club para poder, en el año que viene, ir por más, bastante más. El 2024. El 2024. Porque creo que, yo que el 2023 sea una transición del 2022 hacia un 2024, no, con otro que objetivo. Que la palabra transición no suene como que bueno, es un año de paso. No, no. No. Algo hoy siempre tiene que ser competitivo. Está bien, cosa de transición o de continuidad sería. Una continuidad, claro. Algo hoy siempre tiene que ser competitivo, siempre tiene que ser protagonista de local y de visitante, cosa que no se está logrando. Hay que dejarlo, lo tengo clarísimo. Ahí me detengo y te interrumpo un poquito, porque en esa famosa video que se machaca tanto al presidente Albois en las redes, hablando del mercado de pases, también habla de un equipo competitivo. Sí. Y el del 2023 viene demostrando hasta acá que no terminó siendo un equipo competitivo. Claro. ¿Por qué? ¿Qué análisis haces vos? Hay un montón de... Bueno, está el análisis futbolístico. Sí. Que es el primordial. Por supuesto que hubo jugadores que no estuvieron al nivel esperado. Lamentablemente, el primer cuerpo técnico, que fue el de Pablo... El plantel se armó de manera conjunta también con Frontini. Por supuesto, sí. Y es lógico... Noviembre, diciembre del 2022. Noviembre, diciembre, enero. Sí, por supuesto. La idea es siempre vos armar un plantel con características similares o muy parecidas a lo que quiere proponer el cuerpo técnico. De nada sirve que le armes un plantel de... Siempre pongo el ejemplo de Caruso, pobre. Pero un plantel de los jugadores con mucho Xavi a Caruso si quiere jugar a otra cosa. La segunda pelota, ¿no? Sí. O al revés. Sí, ok. Por supuesto que fue en conjunto, que cada jugador que Pablo eligió fue aprobado por la subcomisión de fútbol. Jugador propuesto por la subcomisión de fútbol fue aprobado. También aprobado por él. Por Pablo y su cuerpo técnico, lógicamente. Sí. Al fin y al cabo, la idea era convivir 2 años y que nos vaya bien. Ese era nuestro objetivo. Y no se cumplió. Más allá de eso, yo estaba conforme, todos estábamos conformes con cómo trabajaba Pablo. Pero Pablo decidió... ¿Y con el plantel que se armó también? Sí. Sí. ¿Total conformismo? Sí, estaba conforme y estábamos esperanzados. Esperanzados. Y claramente no alcanzaban las expectativas. ¿Solamente cuestiones futbolísticas o alguna otra cuestión extra futbolística puede haber influido también? ¿Del día a día, de algún jugador? No, creo que no. ¿No? Creo, puede. O sea, en el día a día de cualquier grupo de personas aparecen situaciones. Pero en este caso puntual, o sin puntualizar en algún jugador, creo que no. Después cada uno dará su análisis. O sea, el grupo de jugadores tendrá que hacer su autocrítica y su análisis. De decir, bueno, como grupo estuvimos bien en esto, estuvimos mal en lo otro. Individualmente estuve bien en esto, estuve mal en lo otro. El cuerpo técnico, estuve bien en esto, mal en lo otro. El técnico, el ayudante, el profe, o sea, todos. El cuerpo médico, qué sé yo. Hoy puertas adentro hay alguna... Sí. El manager, la subcomisión de fútbol. No, o sea, no me resbala la situación. Por supuesto que quiero estar mejor. Y que me hubiese encantado arrancar el año mucho mejor. Y que hoy esté dirigiendo Pablo. Me hubiese encantado. Pero bueno, no se dio y en base a eso estamos trabajando todos los días. ¿Hay puertas adentro en la subcomisión de fútbol o en vos mismo? ¿Alguna autocrítica, algún reproche? Obviamente sin que me digas, le pifiamos en este o en aquel. Autocrítica, sí, todos los días. Todos los días. Pero...
Es decir, se falló, pero no tanto se falló en esto o en aquello. A este no lo tendría que haber traído, a este... ¿Y cuál sería la autocrítica entonces? No, en cómo conformamos, si ayudamos o no ayudamos al cuerpo técnico que se fue, si ayudamos o no ayudamos al cuerpo técnico que está ahora, si tendríamos que haber conformado con otras características de jugadores. No sé, un montón de situaciones, ¿no? Que pueden haber pasado. Pero bueno, en el momento en que, como te dije antes, siempre hay que contextualizar, y en cada momento creemos que, o creo, voy a hablar, siempre trato de hablar sí. por mí, que las decisiones en ese momento eran las correctas o las mejores que teníamos para ese momento. Convencido, las tomaste claro. con convicción. Sí, ¿no? Sí, con convicción. Pero bueno, los resultados está claro que no son los deseados. Eso es lo clarísimo. Me hace falta preguntarte en este tema del plantel de este año, de un tema que surgió hace algunas semanas, el caso de Matías Lamastra. Sí. Jugador que llegó en enero, febrero. Que se desvinculó sí. de All Boys. Y ahí sí te voy a preguntar el porqué o el fundamento o cuál objetivo de un jugador de 25 o 26 años, si no me equivoco, con poca trayectoria en los clubes que habían estado, sí. o con pocos partidos o con poco rodaje. ¿Por qué termina contratado por All Boys? Mati viene más como una apuesta, algo muy similar a lo que fue el año pasado de Luquitas Patanelli, que tampoco funcionó, claramente, si no Lucas hubiese seguido sí. este año. Pero no funcionó, ¿por qué? ¿Por no conformar al técnico? No, deportivamente. Claro. O sea, ¿Y lo de este jugador en este caso va por lo mismo? Venía por ese camino. Después Mati tuvo un problema, que aún lo tiene, porque es un tema que no tiene solución, digamos, de un familiar. Sí. Pero bueno, está como más controlado ahora. Por eso es un tema muy delicado para tocar, pero... No, está bien, dejando llegó, de lado no, no, esa pero cuestión. Por eso llegó... tuvo un episodio que... O sea, se apostaba a que él pudiera entrenar y pudiera ser una herramienta para Frontini. Sí, para Frontini, para Paparato, para el que esté. Sí. Analizarlo y ver, por supuesto tenía que estar habilitado, pero cuando lo íbamos a presentar, hubo este episodio, preferimos no hacerlo porque no sabíamos cómo iba a seguir. Volvió, estuvo entrenando, nunca estuvo al 100%, más que nada desde lo psicológico. Y hace ya un tiempo, ya no sé, porque ya pierdo un poco la noción, pero un mes y medio, dos meses, ya tuvo un episodio muy grave en el que directamente dejó de venir a entrenar. Uh-huh. Nunca volvió y bueno, decidió él, por otro lado, porque nosotros lo acompañábamos desde el humano, lógicamente, ¿no? Además de la relación contractual de empleado-empleador, sí, sí, ¿no? Sí. Jugador-club. Dijo, quería rescindir. Y al poco tiempo... Esto que te digo, que la situación familiar ya no tiene vuelta atrás desde la salud, pero sí está mucho más controlado. Y le aparece la oportunidad de ir a Patronato, con un técnico que ya lo había tenido, que le decía que le iba a hacer bien para la cabeza, cosa que yo coincido muchísimo. Y nos pidió, no habíamos hecho la rescisión, la verdad, porque ya estaba en medio de palabras, no era necesario, sí. y nos pidió hacerla porque le surge esta posibilidad, que él estaba... que lo había vuelto las ganas de jugar, de entrenarse, de vivir, qué sé yo. Y, por supuesto, fue una decisión más humana. Y dijimos que sí, que no había problema. Sí, o sea, no estaba sirviéndole al Boys ni no, a él. No, él no estaba. No, hacía un mes que no estaba entrenando en el club. Se termina el vínculo. Claro. Es difícil, cuando uno no tiene una herramienta para acusar de algo, encontrarle la vuelta para la pregunta siguiente, última del caso este de sí. Matías Lamastra, porque no hay mucho más para hablar. Pero desde tu experiencia como jugador o ahora en el rol que te toca, ¿en el fútbol se pagan favores? ¿En el fútbol se pagan favores? ¿Hay que devolver favores? No sé puntualmente de qué hablas, pero... Sí, los favores se pagan, pero no sé bien de qué hablar. No, por eso te digo, como no tengo una prueba para acusar de que haya venido la Mastra para devolverle un favor a alguien o algo así. No. Porque son rumores que se corren. No. Por lo menos yo No solo rumores que se corren, sino también quizás uno empieza a hilar cosas. A vincular, sí, no, está bien. Vincular no. cosas y sospechar no. cosas de ese no, estilo. No, se puede averiguar el tema de este familiar que tiene. No, pero... Pero no.
No. Dejando de lado esa cuestión. Bueno, tema refuerzos. Se abrió cupo. Llegaron Ferrari, Salas, Tolosa, Galucci. Está dando vueltas el tema de Pusula. Sí. ¿Está confirmado ya por AFA que tiene algo de aprobación? Sí. No está confirmado por AFA, pero vamos a hacer el cupo, porque es un tema de burocracia. ¿Y el plazo? Hay tiempo. Todavía. ¿Hay tiempo? Sí. Sí, porque se retrasaron ellos en dar la aprobación. En aceptarlo. Exactamente. Pero no, ¿Hay algo encaminado? El quinto cupo, el famoso quinto cupo. El quinto, digamos, que ahora... Sí, el quinto cupo, estamos en negociaciones con un chico muy avanzada, con él te diría prácticamente que estamos. ¿Apellido de selección? ¿Apellido de? Messi. No. Sonaron a través de algunos colegas, Messiniti y Tomasetti. Tomasetti, sí. Sí, están... Primero te digo, los dos jugadores me encantan. Son muy buenos jugadores. ¿Uno de los dos está avanzado? ¿O los dos? No, uno. Del otro no, simplemente es, no, o sea, no está nada hablado, pero sí me interesa, es un juego bárbaro. Por eso, hay faltan cosas que tienen que hablar entre clubes, puntualmente entre los presidentes, que bueno, entre hoy, mañana y ojalá que cuanto antes se pueda definir. No me terminaste diciendo por cuál de los dos, ¿el de Belgrano o el otro? No, el de Belgrano, Tomás. Se lo sacamos, al final se lo sacamos. Messiniti es un juego que me encanta. Sí. Nosotros, en Tristán Suárez hoy en día. Sí, nosotros lo hemos querido traer ya los últimos dos años, pero nunca pudimos acercarnos ni a la mitad. ¿Cuáles son las principales trabas cuando decís quiero traer a alguien? Económica. ¿Solo económico? La principal. No, después, bueno, hay otro factor. Algunos quieren irse a jugar al interior, otros al exterior. Puede haber otras cosas, un tema familiar. Pero has tenido casos en estos años en el cual el jugador le interesa, después cuando se... el momento de cerrar el número... Eligen entre dos propuestas. Y Alboy siempre queda fuera. Y queda... Bueno, caso Galucci, para poner uno, tenía tres propuestas, Alboy era la más baja de las tres. ¿Y por qué dijo que sí? Porque le interesaba venir al club. Por lo deportivo. Por la historia que tiene, por la... ¿Pese a la situación actual? Sí, señor. Sí, señor. Y tengo pruebas de que tenía ofertas mejores. Tengo pruebas. Sí, Santiago eligió siempre y privilegió venir al club. Y tenía dos ofertas de la categoría, una de las cuales era bastante superior. Bueno, ¿se va Saúl Nele del plantel de Alboy? Saúl, mirá, hay una cosa con el tema de la información, de las cosas que pasamos, que a nosotros nos gusta cuando está concretado el tema. O sea, no, porque si no pareciera que... Perdona. Sí, sí. Si no pareciera que... por ejemplo, caso de Saúl y caso de Amilivia, de Tommy, ¿no? Tommy se hizo los estudios hoy, todavía no tenemos los informes. No podés poner... Yo no puedo informar qué es lo que pasó, aunque aparentemente... Por hoy está bien que hace un ratito salió un parte médico diciendo que hoy se le hicieron estudios. Sí. Ahora, no podés decir, quizás se va a un Neyes, el club no puede comunicar eso. Eso queda claro. Si no, como el club tampoco puede comunicar, se está en gestión tratativa por el volante. Hasta que no está concretado, eso queda claro que no. Lo que sí hay una falla, y esto es una crítica, a nivel comunicación, con algunas cosas que no se terminan comunicando o con algunas que se comunican demasiado tarde. ¿Quién es el encargado de comunicar esas cosas? Prensa. Prensa, pero... ¿Pero las cosas le llegan a prensa a través de quién? A través de... Depende de qué cosas, ¿no? De los médicos con el doctor, lo que es futbolístico conmigo o con... Pero o... Está armado, por ejemplo, que... Mira, justamente esta charla la tuve... Saludamos a Horacio, allá atrás. El día que estábamos yendo a la cancha con Temperley, con Leo, con Leonel, que íbamos juntos, y le dije que tenía la idea de cambiar, de hacerlo un poquito más fluido, porque veo que hay mucha exigencia del socio pidiendo esa información. Sí. Hoy justo también tocamos el tema un poco con Horacio, y lo vamos a mejorar. La tomo la crítica, aunque ya lo digamos. ¿Quién decide qué es lo que sí se comunica y qué es lo que no? ¿Son decisiones grupales? Sí, pero desde la parte de la futbolística, yo o la subcomisión de fútbol.
¿Pero vos podés sugerir, comuniquemos esto y alguien dice que no? ¿Pasa, te ha pasado? No. ¿No? No, no, no me pasó. Entonces, tomá la crítica. Sí, obvio, por supuesto. No, sí, la acepto y te digo, lo estamos intentando mejorar. Justamente hoy que sale el parte médico, sí. Fue por esta charla que tuve antes del partido con él y hoy estuvimos en el entrenamiento con Lionel y después cuando volvió al coche le dije, ¿le preguntaste al doctor? Sí, está. Y pasó. Por supuesto que hay cosas que quedan, que parecen inconclusas porque no podés, hasta que no esté fehacientemente comprobado. Eso yo de mi parte te vuelvo a decir, lo entiendo. El club no puede comunicar. Que vos lo entiendas, pero por ahí el socio tiene que también entender. Hasta que no esté fehacientemente todo concretado. Te pongo un ejemplo de una cosa que a mí me molestó. Sí. El caso del Pulga. Sí. El Pulga, y lo hablé con la gente de Ituzaingó, ya está saneado. No, tampoco que me enojé para toda la vida. ¿Ituzaingó qué hizo? ¿Subió una firma confirmando un contrato? Está aprobado que haya firmado el contrato. ¿Qué iba a hacer? Subió una foto. A partir del 1 de julio. De julio. Antes no podía. No podía. Que sí podía si nosotros le dábamos la utilización. La autorización. ¿Entendés? Y rescindíamos antes del tiempo. Perfecto. ¿Qué pasó? El día que nosotros lo rescindimos, lo informamos. Sí. Y ellos lo informaron antes de que, de que esté. Entonces, está ¿qué bien, pasa? Esa es una falla de Ituzaingó clara. Perfecto. Porque al Boys, hasta que no rescindió el contrato, no puede poner. Pero es un ejemplo. O tampoco Darío Stefanato o Albués pueden decir Facundo González no va a ser tenido en cuenta y tiene 10 días libres de acá al 30 claro. de junio. No, no se puede. Por eso. Pero es un ejemplo que lo utilizo más que nada como es un ejemplo claro de cómo es que intentamos hacer el paso a paso de la información. Porque realmente tiene que ser información, no un rumor o una posibilidad. Sí, obviamente. El club no es partidario como, por ejemplo, podemos ser nosotros. Exactamente. Así que, bueno, eso es un poco desde el lado de la... Bueno, pero en definitiva, Nelle va a dejar el equipo o el plantel. Si bien no está todavía comunicado o quizá hay algún mañana detalle... Mañana va a estar comunicado. Él tiene una cláusula y va a hacer uso de la opción. Hasta que no se utilice... Formalmente no está desvinculado. Pero está encaminado a que deje el plantel. En ese caso se puede... No se puede reincorporar. No. No es causa mayor, digamos. Es una decisión voluntaria del jugador y del club, entonces no. Yo le había dicho a Nico hace 2-3 meses atrás que, como está tan desfasado el mercado de pases del ascenso, no solo con el de primera, sino con el exterior, me hubiese parecido correcto que jugadores que se vayan al exterior. Si hubieran ido en el momento. O a primera, supuestamente pasa, no sé, en agosto o fines de julio, que se abre un cupo para poder reemplazarlo. No sé, por ahora no se aprobó y no... O sea, reglamentariamente no está reglamentado. No está, bueno, no es el caso. Actualidad de otros dos jugadores, Muñoz, se hizo estudios el viernes, no estuvo convocado con Temperley, ¿hay resultado ya? Todavía no. Sí, del primer estudio sí, hoy se hacía otro, se despejó a priori lo que podría haber sido más grave. Todavía sigue dolorido. Y bueno, hoy tenía. Es una lumbalgia para pasarlo en. No, sí. O sea, lumbalgia porque tiene un dolor en la parte lumbar. Sí. Pero bueno, no era lo peor, por suerte. Y ahora estamos terminando de ver. Está progresando día a día, pero bueno, eso que lleva varios. Sí. Depende del caso y depende también del jugador. Exactamente. Específicamente. Pero a Milivia. Bueno, Tommy también se hizo los estudios hoy. Estamos esperando los resultados. Que quizá después, cuando termine, lo tengo que llamar al doctor para ver si está. Si ya sabe algo. Exacto. En el caso de que estuviera roto de ligamentos, ojalá que no. Se va a buscar otra incorporación también. No para de tener trabajo, digamos. No, lo analizaremos. Por supuesto hay que contextualizar todo, ¿no? Ya sería el segundo delantero que no sigue la segunda mitad de año, más allá de que incorporamos uno, porque preveíamos que podía pasar, sí preveíamos que podía pasar que se vaya alguno. Lo analizaremos. Te vuelvo a decir, hay que ver el tema económico, hay que ver las posibilidades que hay que ver las características. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, se ve muy reciente todavía. ¿Por qué Alves está en el puesto que está y no puede salir? Múltiples factores, pero fundamentalmente creo que hay dos temas. El deportivo,
lo que hablamos un poco antes. El rendimiento futbolístico. Individual y grupal no fue el deseado, hay que mejorarlo. Y un poco también desde la cabeza, ¿no? No es fácil jugar en Alboy. Es un club muy importante de la categoría, un club grande con muchas aspiraciones, con muchas exigencias. Lleva un proceso adaptarse a esa situación. Algunos nunca terminan adaptándose a esa exigencia. Sí. Y bueno, también hay que salir de esa negatividad de que no se puede ganar. Y muchas veces eso se logra ganando. Se ha trabajado en otra época con psicólogo deportivo, hoy no. Hay un coach a mí me gusta que el jugador lo quiere hacer, que lo haga, que no esté obligado. Voluntario. Exactamente, si no siento que por ahí no sirve. El cuerpo técnico cree en eso, tiene un integrante que colabora con ellos. ¿Vino de la mano de Paparato? Sí. Y bueno, y en eso está. ¿Hay jugadores que están trabajando en eso? Sí, a veces trabajan grupales, a veces trabajan individuales. Ajá. Me llevaba una sorpresa que son bastantes. ¿Sí? Sí. ¿No sos un convencido de la psicología? No, sí. Mirá, yo arranqué psicólogo este año. Siempre fui un reacio a eso, nunca creí. ¿Temas personales o temas profesionales? Personales, pero... ¿Reflejo de lo profesional? Pero sí, por supuesto. Luis te mandó al psicólogo. Sí, no tengas duda. No lo tengo duda, de hecho es el principal motivo por el que voy al psicólogo. La relación que tengo con Alboy. No tengo miedo de decirlo porque es verdad. Me gustó la relación. Además, el psicólogo me recomienda que reconozca cuál es el problema. Y sí, el tema es esa adicción que tengo con el club. Darío, para seguir sacando algunos temas más. Tema Taboada, no podemos dejar de hablar tampoco. Sí. Supongo que te habrá tomado de sorpresa. Sí. La versión que vos mismo me explicaste y también alguien más de fútbol es que Alboys lo citó dos o tres veces o con anterioridad a que no se presente a firmar contrato y él no se presentó. No a citarlo a... Ofrecerle contrato. Okay. Sí, hemos hablado. Sí, citarlo es decir te espero tal día, no. Mirá, no me acuerdo puntualmente cuándo fue, pero... Si no fue... ¿Cuál fue el partido anterior a Chicago? La fecha libre y antes con Estudiantes de Río Cuarto. Sí, si no fue antes de Estudiantes, fue ahí después. Previo a Estudiantes viene Defensores, que es la explosión de Taboada. Claro. Yo... Debe haber sido ahí. Por eso te digo, no le puedo errar por... Máximo le puedo errar por una semana. Hablo con Lautaro, le digo... Lauti, escúchame, la idea es que vos firmes contrato después del Clásico. Y se lo dije, porque no quiero que se tome... como que queremos, o sea, como un acto político, o como, ahí no me sale el nombre, cuando decís, viste, querés tirarte flores, sí. Y no quería llenarlo de presión anterior al Clásico, porque ya se veía que iba a terminar jugando un par de partidos más, ¿no? Me dijo que sí, le pregunté quién era su representante, yo lo conocía, los representantes, sabía quién era, pero viste que en el fútbol... No tenías contacto, digamos. Sí, tenía el teléfono y todo. Pero tenías contacto asiduo. No, todos los días no. ¿Cotidiano? No. Pero no sabía si había cambiado o no el representante, ¿viste? Los jugadores, muchos van cambiando, van modificando. Sí, sí. Entonces le pregunto, sí, sigue siendo Martín, listo, bárbaro. Me pasa el contacto, era el mismo que yo tenía, o sea, no había cambiado el teléfono. Le digo, bueno, yo voy a hablar con él, le voy a decir que necesitamos. Quedé con él, que nos íbamos a juntar, me dice, la semana que viene. Bueno, después tuvo un problema familiar, Martín, lo postergamos. Nosotros sabíamos que igual, o sea, no modificaba el tiempo. Lo único que no queríamos, porque nosotros tenemos una metodología que es, contrato por edad, como pasó el año pasado con Melo. A partir de los 21. No es a partir de los 21, pero sí, es el año que cumplen los 21. Ok. Que este caso le tocaría a los 2003. El año pasado fue los 2002 y 2001, o sea, se juntaron dos por el tema de pandemia, se extendió un año más lo del 2001. Ajá. El año pasado le tocó a Alejo, Rodríguez, a Melo, Lopecito y Santi Rodríguez. Esos cuatro. Bueno, a Lautaro no le tocaría este año, le tocaba el año que viene. Pero bueno, obviamente con la aparición que tuvo y porque iba a empezar a llegar a los partidos que cumplen para ese contrato, preferimos adelantarlo. El 25% de la temporada. Exactamente. Queríamos
ir un poco antes porque, bueno, había un caso especial y obviamente Lautaro en carriles normales no, terminé, como máximo iba a terminar el año en Alboy y después no iba a jugar más en Alboy, ¿no? Positivamente. Sí, creo, sí, ¿no? Sí, sí, por la aparición que tuvo. Exacto. Bueno, se fue posponiendo un poco y cuando nos juntamos una vez a charlar, excelente predisposición del representante, es más, tocamos tema Taguada, tocamos un montón de temas. Nos dijo que no estaba, que él no estaba conforme, que Lautaro tenía otra idea de lo que era el contrato. Le dije, bueno, anda a hablarlo con Lautaro. Estaba conforme con lo que ofrecía Alboy. Con lo que ofrecía Alboy. Sí. Normal. Nunca están conformes. Nadie está conforme. No, bueno, por supuesto. Uno hace una oferta y se espera una contraoferta. Exactamente. Y ahí le dijimos, bueno, hablar con Lautaro, decinos qué es lo que querés. Total, vamos a llegar a un acuerdo, no va a haber problema porque nosotros los dos queremos que... O en ese momento decíamos los claro, dos. Claro, la confianza del club era esa. Sí, no iba a haber problema. Sí. Nunca, en esto que me dijiste que se dilató, que problemas personales, nunca llegaste a desconfiar de que podía haber. No, porque además sé que tiene problemas, unos temas personales, uh-huh. El representante. No. Y además, o sea, no modificaba. Hacerle una semana, 15 días, 10 días, no modificaba. Porque estábamos charlando. Bueno, eso fue, no sé, un viernes y el martes me llama a la mañana el representante diciendo que. Tomó la decisión de que no iban a jugar más en Alboy, que se iba a Dallas, que la MLS, que no, que esto, bueno, todo lo que después surgió, que es verdad. Dije, bueno, no, pero pará, no, nosotros no queremos esto, hagámoslo de otra manera, que esto, que bueno. Bueno, voy a hablar con Lautaro, le digo, y nos juntamos, le digo al presidente y nos juntamos a hablar otro día. Llego al entrenamiento y Lautaro no fue. Yo no me lo esperaba, quería hablar con él. Sí. Y la verdad que. Me dolió. O sea, después yo hablé con Lautaro y se lo dije, tuvimos una charla muy larga, un montón de cosas íntimas. Y bueno, la decisión está tomada. Está tomada y en base a eso vamos a trabajar. Si bien Frontini no lo había llegado a citar o convocar para un partido. Sí, con Cadu, él debuta con Frontini. Ah, claro, con Frontini, antes de que termine el ciclo de Frontini, tenés razón. Bueno, pero anterior a eso, desde enero para acá, no había estado citado entre los convocados ni nada. ¿Se veía venir que tenía una perspectiva de llegar a primera este mismo año? Sí. O sea. Y en eso de verlo y que ya había estado en la selección de ascenso y todo, sí. ¿No sentís que Alboy se demoró en ofrecerle algo de antemano? Mira, con el diario del lunes. Te diría que sí, por cómo se dio, con algunas informaciones, o informaciones no, con algunas cosas que el fútbol, el ambiente te empiezan a entrar, hubiese sido lo mismo. ¿Sí? Hubiese sido lo mismo. Porque si vos te anticipaste, también se lo llevan antes. Salvo que estás en la misma. Le hubiésemos hecho contrato el año pasado. Claro. O sea, 2 años y pico antes de lo que. Del obligatorio, ¿no? ¿Y por qué no se le hacen a este tipo de jugadores contrato tanto tiempo antes? Porque Alboy no está en condiciones de hacer eso. Plata. Lógico. Porque ha pasado, sin dar nombres, años atrás, de muchos jugadores, no uno, dos o tres. Sí. Muchos jugadores, quizás. Bueno, muchos jugadores, no vamos a poner el número, que hicieron contrato por 2 o 3 años. Sin haber jugado o apenas haber ido al banco o apenas haber jugado. Y después saltamos con decir, ¿para qué le hicieron contrato si no va a jugar? O sea, sí, yo también, digamos, no. Que se podés equivocar, lógicamente. Sí, vos podés tener la perspectiva de que un chico explote y después no lo hace, o al revés. Pero Alboy no está en condiciones como, por ejemplo, hace Boca. Boca debe tener alrededor de 50, 60 profesionales, ¿no? Advíncula. Sí, está bien. Sí. Y los jugadores que ya tienen contrato y están en reserva, entrenando en reserva. Primero que tienen la economía como para eso, para sustentarlo. Y segundo, que es muy habitual que vayan un chico de 14, 15, 16 años y se lo lleven. Pagan la cláusula, que son 2 pesos, para lo que vale el jugador de Boca, ¿no? Sí. Y se lo lleven. Y nosotros no estamos en condiciones de poder agarrar chicos 2006, 2005, 2004. Y
y no hacer el contrato. En eso la normativa actual vigente es injusta con los clubes. Sí, no tengas duda. Eso va, corre para el Boy, corrió para Estudiantes de la Plata. No, está bien. Corre para Vélez ahora que se le llevan dos jugadores. Sí. Argentino Junior, que aparentemente también se le llevan otro. Y pasa con todos, pasa con todos. Más que nada con los clubes de primera, es mucho más habitual ahí. Lean, no sé cuánto llevamos de programa, yo le perdí noción al horario. Me quedan 40 minutos. Bueno, vamos a seguir redondeando. Ya igual de acá, igual de Estefanato, me dijo que no había límite de tiempo. Me quedan queda todo el día, yo no tengo problema. Me quedo hasta cuando decís. No, pero tenemos obligaciones. Bueno, aparte de la caravana y aparte de Albois. Es un tema que te iba a preguntar, ¿pensaste para en tema, la...? Para el tema Lautaro, porque sí, también para que lo redondees. Sí. Para redondear un montón de cosas. Dale. Estamos hablando con el representante, bueno, yo he hablado con Lautaro, estamos hablando con la gente de Dallas, Albois va a reclamar los derechos de formación que le tocan cuando él firme el contrato. Vamos a defender, porque no es un ataque, a defender al club hasta el último momento con las mayores posibilidades que tengamos. No me gusta tampoco toda la carnicería que se le hizo por Lautaro. Lo entiendo, lógicamente. El hincha es pasional y opina desde, sí, yo te desde la crítica al directivo y desde la crítica al jugador por la actitud. Quédate tranquilo, no soy directivo yo. Pero... Es verdad. No, al directivo en este caso, es verdad. La entiendo. Te estoy diciendo que yo estuve muy triste y que no me gustó la situación. Taboada estaba en el club desde los 6, 7 años. Sí. Tiene 18, 19. Sí. O sea, hace más de 10 años que viene al Boys. Sí. A pesar de haber tomado una decisión que para él debe ser la mejor, por eso la toma, en el fondo... Por eso es lo que te quiero decir. Hay una cosa que tiene que quedar clara. Sí. Cuando aparece un club como Dallas, sí, Lautaro no iba a jugar más en el Boys después de mitad de año. Claro. Eso ya estaba decidido. Uh-huh. El tema era ver cómo iba a jugar Dallas. Pero cuando aparece un club, aparece Boca, sí, cualquier jugador sí, aparece sí, Boca, obvio, se va. Sí. Vemos cómo. Y en eso estamos. Bueno, hablando de los juveniles, sí, mucha gente nos pregunta y se pregunta, y uno también como hincha se pregunta, ¿por qué a los jugadores de reserva les cuesta tanto terminar llegando a primera? ¿O por qué de 11 que forman el equipo de reserva, al año siguiente uno o dos están en el plantel de primera y otros tantos quedan en el camino? Sin ir más lejos, este año de jugadores de 20 para 21, que quizás no se les va a hacer contrato y están quedando libres ahora. Claro, bueno, ahora se viene a mitad de año. Primero arranco con, te lo explico. Sí. Desde que tomé la decisión de que los jugadores, el año pasado eran los 2001 y 2002, a mitad de año, los que estábamos seguros que a fin de año no le íbamos a hacer contrato, dejarlo en libertad en julio, cosa que también va a pasar ahora con los 2003 de este año. ¿Por qué? A mí me gusta, porque lo he vivido con, no me ha tocado a mí por suerte, pero lo he vivido con muchos compañeros, uh-huh, que los dejen libre en un momento en el que no, se le hace mucho más difícil conseguir otro lugar. Si yo estoy seguro que no va a seguir el año que viene en el Boys, quiero darle una doble posibilidad, que es en enero del año que viene y en julio de ahora. Perfecto. Eso va a pasar con muchos chicos 2013 ahora. ¿Cuántos son? No sé el exacto número y tampoco te lo voy a decir porque primero se tienen que enterar ellos. Ok. Después va a haber otro corte, probablemente dentro de 2 meses, que eso va viendo las finalizaciones de algunos torneos, de las inferiores, de la cuarta sería puntualmente, de la reserva, la proyección. Ahí va a haber otro corte, que es ese más chico, pueden ser 2 o 3 chicos, no creo que sean muchos más. Y el último que es a fin de año, que yo particularmente el año pasado lo tomé 2 meses y pico antes. Uh-huh. Fin de octubre ya muchos chicos se lo dije. ¿Por qué? Cosa que otros clubes toman la decisión en diciembre y algunos en enero. Claro, y el jugador ahí en diciembre y enero no sabe dónde quedar parado. Hubo casos de no unos, tiene chicos, tiempo. Unos chicos que fueron compañeros míos que me dolió en el alma hacerlo, uh-huh, pero se lo dije con tiempo y consiguieron club. Quizás si lo hubiese dicho en diciembre o en enero, como hacen muchos clubes, sí, hoy estarían sin club. Te vuelvo a repetir, me puedo equivocar,
No, me puedo, no, me voy a equivocar. Siempre sí. Me voy a equivocar. Lo voy a aceptar y me voy a hacer cargo, como hice toda mi carrera. Entonces este año le toca a los 2003. Esa es la decisión. Y después con respecto a que estén en el plantel de primera, bueno, siempre depende del rendimiento deportivo, futbolístico. Sí. Fundamental. Porque no, en los últimos dos planteles, 2022-2023, vinieron muchos jugadores. 10, 12, 14. Sí, 10, 12, sí, 12 o 14, sí, sí. No me acuerdo, la verdad, puntual. Y por ahí alguno, desde afuera, dice, sí. ¿Por qué en vez de traer 14 jugadores, no traes 4 o 5 bueno, más titulares y me echás con jugadores del club? Con una decisión mía. Sí. Y porque antes no había, fundamentalmente por el tema de la pandemia, no había una conformación de una reserva en el 2021 y no me acuerdo si 2020, creo que tampoco. Fue pandemia, no me acuerdo, porque todavía torneo además. 2019 Pascuti. Por eso, 2020 sale campeón, no hubo reserva. Sí. Pero porque no había torneo, fundamentalmente. Al conformarla quisimos hacerle un proceso al que yo considero que es el mejor, que tengan un buen entrenamiento, que ganen masa muscular, que la intensidad sea mucho más cercana a lo que es la primera. Y eso lleva tiempo. Profesionalizarlo un poco, profesionalizarlo, digamos. Profesionalizarlo desde la nutrición, que tienen su nutricionista en el plantel, mejorarle las condiciones de trabajo. Bueno, ¿y entonces, eso que lleva un poco más de tiempo, a qué plazo estamos hablando? Y, por ejemplo, Lautaro el año pasado, principio de año, no jugaba en la reserva. Uh-huh. Pero no jugaba, no porque lo frenábamos, porque deportivamente no le daba. Y de golpe empezó a jugar, de golpe empezó a ganar masa muscular, de golpe metió goles. Melo empezó a entrenar en primera y jugaba en reserva. Uh-huh. Alejo Rodríguez era titular en la cuarta, no entrenaba en reserva. Empezó a jugar en reserva, terminó jugando todo el torneo y fue contrato. Hay un montón de chicos que están... Y esta reserva tiene jugadores muy interesantes, muy interesantes, de los cuales algunos no van a hacer contrato. Claro. Y son interesantes. Y otros van a hacer contrato. ¿Por qué no van a hacer contrato y son interesantes? Porque quizás no le alcanza para jugar en Alboy, o porque quizás okay. Tiene tapado de arriba, tiene dos chicos que juegan en el mismo puesto, más jóvenes o abajo. Hay que contar. Sí, quizá el club tiene un profesional con contrato hasta 2024 en ese puesto. Por ejemplo, hay un montón de cosas. ¿Y los resultados de este trabajo así a mediano o largo plazo y de la reserva de hoy? ¿Cuándo se...? Yo creo que se tendría que haber plasmado el año que viene. Que los jugadores de reserva. O 2025 menos, estamos hablando. 2025 creo que va a haber, porque hay una 2005 interesante. Hay una categoría 2005 interesante. El año que viene yo creo que va a haber varios chicos que... No sé si van a ser titulares del equipo, porque eso queda claro. También lleva un proceso. Sí. Lleva un tiempo de partidos y de entrenamiento. Después a veces hay apariciones. Y de experiencias. Por supuesto. Pero esta es una reserva muy interesante, muy interesante. Hay algunos recambios que todavía no están entrenando con la reserva, sí. Que tiene potencial, son chicos, hay que entrenarlos. Ahora el segundo semestre empieza un recambio de reserva, que es como una aproximación para que el año que viene hagan la pretemporada con la reserva y ya sean parte del plantel de reserva. O sea, es como que se van haciendo escalones y se van sacando algunos chicos que no siguen el club, otros que van a primera y otros que quizá le hagamos contrato y no sigan en el club también, que puede pasar, que es una cosa que me gustaría mejorar, que este año no lo pudimos hacer bien. No, si lees eso sos... lo leí. Pero bueno, tenemos una buena reserva, tenemos potencial, tenemos jugadores en el plantel jóvenes que son interesantes y que yo creo que pueden ser más importantes el año que viene. O a final al año que viene o las últimas 10 o 12 fechas de este campeonato, porque te vuelvo a repetir, acá en Alboy juega el que el técnico decide, porque deportivamente está mejor. Últimas dos de mi parte te pregunto. Uno, por Paparato, sí. Un perfil completamente distinto a los otros dos técnicos en cuanto a que Villeri más identificado con Alboy, Frontini también con un pasado en Alboy, los dos con más trayectoria que Paparato. ¿Por qué Paparato? ¿Y cómo evaluás hasta hoy el trabajo de Paparato? No, lo que es el trabajo del día a día es muy bueno. Es muy bueno, yo estoy súper conforme de los resultados. Por supuesto que queremos más. Lamentablemente quiere, no. Claro, él quiere mucho más también. Sí.
quiere también mejorar desde lo futbolístico, muchísimo más, está muy abocado a eso, pero sí es una persona que, sin estar identificado con el club, está muy alineado con el pensamiento del club. Ya lo habíamos notado y habíamos averiguado mucho de él y de su cuerpo técnico, y en el día a día, él había averiguado mucho de nosotros, pero descubrió mucho de nosotros, digo, de Alboy, ¿no? De Darío, ¿no? Y nosotros en el día a día también hemos visto que está muy alineado con la idea del club, de darle posibilidades a principalmente a los primeros, o sea, iba a decir a los chicos, pero no quiero que se me critique, que digan no, que no, o sea, juegan los que mejor están. En primera decide el técnico. Mejor, por supuesto. Sí. Pero bueno, justo hoy tomó la decisión de tres chicos de reserva que empiecen a entrenar con primera, aunque van a seguir compitiendo con reserva, salvo que el técnico decida que juegue en primera. Una, ¿es una presión indirecta para los que vienen siendo titulares y eso? Es un premio a los chicos que lo están haciendo muy bien en reserva. ¿Y lo otro no? ¿En esta situación? Se lo tengo que preguntar al técnico, pero para mí es premio a los chicos que lo están haciendo muy bien. No me respondes por paparato. No, yo te digo lo que creo yo. Te digo lo que pienso yo. Me imagino, por lo que me decís del conformismo, que no hay un plazo, si no se siguen dando los resultados, porque hasta acá no se le están dando, lamentablemente, no hay un plazo. No, desde el lado del club no. No, yo quiero que Paparazzo se quede el resto de su vida. Porque si no le tocaría asumir a Stefanato. No, espero que no. Espero que no. Vos sabés que yo creo otra cosa desde mi función. Y además de que yo quiero que le vaya bien al Boy. Que le vaya bien al Boy, que le vaya bien a los jugadores, que le vaya bien a los jugadores, que le vaya bien al técnico. O sea, ese es mi objetivo. La última, al menos de mi parte, después si te queda algo a vos para extenderlo, hay tiempo también. Te pregunto por tu continuidad en el rol tuyo, en el trabajo tuyo. ¿Lo tenés determinado? ¿Estás convencido? ¿Vas a ponerle alguna condición de, por ejemplo, que te liberen un poco más de presupuesto para trabajar más cómodo? No. ¿No? El psicólogo te dijo basta y te está convenciendo. El psicólogo me dice que lo tengo que analizar más de lo que lo analice. No, mirá, yo siempre lo dije, yo voy a estar a disposición de lo que el club necesite, siempre y cuando yo considere que es lo mejor y que lo puedo hacer bien. ¿Cuánto tiempo voy a estar en este cargo? No lo sé, la verdad que no lo sé. ¿No te pusiste a pensar en continuidad o no? No. ¿Lo tenés asumido, instalado y hoy, digamos? ¿Qué cosa? Seguir todo el día el rol que tenés. Yo hoy no me voy a dormir sin pensar en Alboy, no me levanto sin pensar en Alboy. Todos los días tratando de hacer lo mejor para el club en lo que aboque cada día y cada necesidad. Por supuesto, vuelvo a repetir, de lo que tenga que ver con la primera y con la reserva, ¿no? Sí. No me voy a poner a construir una tribuna o opinar sobre eso. ¿Estás seguro que no? Bueno. Si te dicen vení. No. Yo lo que digo es que mi función hoy es esta. La trato de hacerlo de la mejor manera posible. Coordinarla con todo lo que tiene que ver alrededor de esto. Porque el Uruguay es un mundo grande y siempre te digo, hay que contextualizar todo lo que está. Lo que tiene que ver con primera y con reserva. Eso me aboco todo el día. Con la subcomisión de fútbol, con el presidente, por supuesto. Sí, obviamente, eso desde ya. Bueno, hasta acá de parte mía, vos me habías dicho que tenías también muchos temas para hablar, no sé si te quedó algo así con ganas de de reforzar o de agregar o de... No. Yo lo que te digo, te agradezco la nota. Si tienes alguna otra duda me la pueden preguntar siempre. Vamos a seguir llamándote, vamos, mandándote mensajes. Yo diría a Lea. Cuando tengan alguna duda me preguntan, yo jamás desde mi carrera de antes, no contesté un mensaje o una llamada o una consulta. Y en el caso de que no te quiera decir algo, te voy a decir como dijiste, ahora no te lo puedo responder, porque primero se tienen que enterar. No te lo puedo decir, te lo quiero decir, o tenés que esperar. Son reglas de juego, jamás, que se entienden. Jamás no he contestado. Por eso a veces no me gusta o me duelen algunas cosas que se dicen sobre mí o que dije yo. Porque yo jamás
no contestaría. En tal caso te puedo decir algo que no te guste, sí. o en tal caso te digo, no te lo voy a decir. Sí, sí, sí. Pero bueno, ustedes que me conocen saben que yo soy así. Bueno, gracias por venir. Esperamos que la próxima sea en un contexto un poco más favorable. También agradecerle a todos los que estuvieron del otro lado, a Horacio, a Sillón, que están ahí atrás haciendo apoyo logístico. Leandro Farías estuvo en la operación técnica. Nosotros, Lean, si apagás el micrófono después del saludo, nos vamos con este cierre. Una cosa más, sí. Si hay alguna pregunta que por ahí le llega en el vivo o algo. No, debe haber millones de mensajes, bueno, pero ¿no? Si nos ponemos a leer... Bueno, pero me la pasás y yo te la contesto. Te pasamos todo, bueno, la captura de los mensajes. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar, obviamente, el lunes cuando Albuí juegue acá. Estamos en la sala de prensa en el Estadio de las Malvinas contra San Telmo a las 21 horas. Sí. Dios mediante, y en las próximas emisiones aquí de La Caravana. Gracias. Chao.